La ordenanza sobre el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona fue reformada por el Consejo Municipal en segundo debate este martes 2 de enero del 2024. El presidente de la Comisión de Legislación, ingeniero Ramiro Fares Peñafiel, informó los pormenores de esta resolución. Damos a conocer a la ciudadanía que habíamos trabajado, hemos estado trabajando arduamente y haciendo un análisis exhaustivo de todo lo que se viene articulando en la nueva ordenanza. Se expidió la ordenanza anterior y se procedió a realizar una nueva ordenanza que vaya en beneficio de los intereses colectivos, de las instituciones, especialmente Cuerpo de Bomberos, municipio. Cuerpo de Bomberos, como siempre se ha caracterizado, estar adscrita al municipio del Cantón Morona. Y hemos hecho un trabajo minucioso del tema de la nueva ordenanza, que es la que regula el control de incendios, riesgos, Cuerpo de Bomberos. En este caso, el día de ayer martes, hemos procedido a nuestras labores, dejando a un lado ya la finalización del año 2023, hemos procedido a la primera sesión de este año 2024, en donde mantuvimos una sesión del Consejo Municipal, en donde fue aprobada ya la ordenanza en segundo debate definitivo que regula los cuerpos de bomberos. En todo caso, damos a conocer a la ciudadanía que no es ningún interés político, ningún interés personal la creación de esta ordenanza, más bien es una ordenanza que prácticamente está articulada, está en base a todo lo que dice la ley, la COESCOP especialmente, que regula el Cuerpo de Bomberos. Y simplemente hemos dado paso a una nueva ordenanza, ya que los Cuerpos de Bomberos son entidades que fueron creadas por el Ministerio de Bienestar Social y ahora el Ministerio de Inclusión Social. En todo caso, al hablar de inclusión social, la ordenanza nueva, hemos abierto ese abanico para ser incluyente y no excluyente. Esta ordenanza hemos procedido a trabajar desde el mes de mayo, más o menos finales de mayo, casi prácticamente donde fue nuestra posesión como concejales. Y hemos estado debate tras debate con todos los concejales, con todos los miembros de nuestra comisión, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transporte, Turismo y Asuntos Sociales. Hemos tomado la decisión de crear esta ordenanza, en donde conjuntamente con el abogado Marcelo Jaramillo y el compañero Junior Chiriap hemos sido parte de este análisis y creación de esta ordenanza. También en nuestros concejales como Marco Arcos y Yadira Casen, que han estado también interesados en esta ordenanza y han ido analizando punto por punto para poder sacar a flote esta ordenanza. En todo caso, nosotros estamos prestos para seguir trabajando en favor de la colectividad. Esto requiere un trabajo minucioso, exhaustivo, de lo que se podría realizar y lo que estamos haciendo. Todavía no se conoce quién será el nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona, institución que se encuentra bajo la responsabilidad del capitán Darwin Vargas en calidad de encargo. Dentro del Cuerpo de Bomberos, el trabajo que han venido realizando es digno de felicitar y agradecer, porque en realidad es una de las funciones que como Cuerpo de Bomberos tiene que estar al frente de la colectividad en beneficio de incendios, socorros, de emergencias. Y tiene que estar representada por alguien, ¿no? Sabemos que hoy está encargado el capitán Vargas como jefe de bomberos y pues se llamará a un concurso o a un escogimiento de carpetas en donde ya la disposición administrativa, el ejecutivo, en este caso el señor alcalde, ellos serán los que escogen la terna conjuntamente con el jefe de bomberos encargado. En todo caso, esto ya no, nosotros no nos compete la designación de quién va a ser el jefe o no va a ser el jefe. Nosotros únicamente cumplimos con nuestras funciones, que es la creación y la exposición de motivos por cual creamos esta nueva ordenanza. Miguel Alfonso Parra, exprésate.
Morona, Santiago.